Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Ábrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar en terreno desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural. Ya el número 32, estamos empezando una nueva decena y bueno, nos vamos a dar un pequeño viajecito hacia el Estado de México con María Fernanda, mejor conocida como Mafer Fish. Mafer, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Hola, pues estoy bien, me encuentro bien, aquí soportando el calor. Perfectísimo, igual por acá en el sur hace un calor tremendo. Pero bueno, vamos a comenzar con este programa, con este capítulo, y vamos a preguntarte lo básico, ¿no? De buenas a primeras, ¿cuáles fueron tus acercamientos al arte? Porque hay muchas personas que su acercamiento fue hasta la universidad, literal, hasta que decidieron elegir estudiar algo relacionado con el arte, otras personas desde la infancia, otras personas en la adolescencia, en la preparatoria. En tu situación, ¿cómo fue tu acercamiento al arte en general y en específico, pues al arte, bueno, a lo que ahora estudias, ¿no? Que es arte digital. Sí, bueno, mi primer acercamiento al arte más bien fue cuando empecé a dibujar igual en la secundaria, por ahí más o menos, y pues me gustó mucho cómo... Porque, bueno, es que empecé a copiar dibujos de otras personas. Porque, pues, era la manera más sencilla como para empezar a tener un acercamiento al dibujo, ¿no? Y de ahí recuerdo que tuve una materia, la muy, muy básica en la secundaria, que se llamaba, pues, cosas artísticas. No recuerdo, algo así, pero era una materia de arte. Y mi profesora estudiaba, estudió artes visuales y pues nos impartía la materia. Y de ahí como que ella expresaba mucho su amor hacia el arte, tratándola de hacer que no pareciera muy tediosa y de que no la viéramos como solamente una pérdida de tiempo. Y una vez recuerdo que le pregunté sobre cómo es que se sentía estudiando artes y de la misma manera impartiéndola, ¿no? Y pues lo que ella me respondió fue de que para ella ya era un estilo de vida y que en realidad no le importaba si a nosotros nos parecía o no, o más bien que ella trataba de que nosotros la disfrutáramos tal y como ella lo pensaba. Y pues me pareció muy interesante su respuesta porque al final de cuentas creo que eso es lo más importante, porque muchas veces nosotros cuando estamos rodeados, o por ejemplo yo, ¿no? Que cuando empecé a tomar esa decisión de estudiar artes, pues hubo mucha indiferencia por parte de muchas personas dentro de mi familia y personas así acercadas a mí, ¿no? Y me decían que para qué iba a estudiar artes y eso cualquiera lo podía hacer, ¿no? Y y de ahí me metí a un concurso igual en la secundaria sobre dibujo y no gané. Pero fue un buen intento porque, o sea, me gustó mucho meterme un poco más a estas ondas y ya, de ahí pasé a la preparatoria y mi bachiller técnico es diseño gráfico digital y también mi profesora pues era ilustradora, entonces me gustaba mucho sus dibujos porque yo dejé de dibujar desde que no gané ese concurso porque ya bien decaída, ¿no? Modo tristona de que no gané, entonces pues ya dejé de dibujar y ya pues ya pasé todo este proceso de la preparatoria, empecé a conocer a más profesores que se dedicaban al diseño y todo eso, empecé a utilizar los programas. Entonces vi que habían otras maneras de hacer arte de manera digital, ¿no? Y como dibujando, a mí se me hizo muy innovador como el dibujo digital, porque, o sea, nunca había hecho algo parecido a eso,
más bien como que era mucho de videos por la preparatoria, ¿no? Que nos pedían. Y pues es eso. Y mi profesora de la preparatoria, que era ilustradora, pues me recomendó la Facultad de Artes en la que ahorita estoy. Entonces, recibí buenas críticas por parte de la facultad. Entonces, pues no me quedó más que llegar, conocer la facultad y ya. De ahí, pues ya, todo mi proceso creativo pues se basa aquí en la facultad. ¡Órale! ¡Qué tremenda historia! Porque hay muchas cosas, ¿no? O sea, tu intento de alguna manera, entre comillas, frustrado, ¿no? De participar en el concurso y perderlo. Y luego, pues, a partir de eso, pues, como que marcar una distancia, ¿no? Entre lo que te gustaba hacer y precisamente por eso, ¿no? Y usualmente eso es lo que pasa, ¿no? Por querer buscar el reconocimiento o intentar ganar algo, en algo, lo haces y dices, bueno, yo no gané, entonces no sirvo para esto, ¿no? Y cuando te das cuenta que participan miles de personas y solo 20 y tantas o 50 personas, un número muy limitado ganan, pues te dices, bueno, entonces yo no era el elegido, yo no era la persona correcta, ¿no? Para hacer eso, ¿no? Pero afortunadamente encontraste en el camino quien te pudo haber regresado o reorientado, ¿no? A esas pasiones y me encanta porque es, aunque no lo creas, es escuchar otra vez esa voz, esa pasión y regresar al camino, ¿no? Que algunas veces, pues sí, nos tenemos que perder de alguna u otra manera para poder determinar que de verdad ese es el camino donde queremos seguir caminando. Y ahora sí me gustaría hablar de tu carrera, porque ya la mencionaste, y cómo es que ha sido tu experiencia o tu opinión hasta el momento sobre tu carrera, ¿no? Porque estudias arte digital, ¿no? No es una cuestión como artes visuales o ilustración o diseño gráfico, por ejemplo, o sea, son cosas que tienen que ver ya usualmente una relación, ¿no? Entre creatividad y un aparato digital, ¿no? Una computadora, una tablet, lo que sea. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo es tu experiencia? Pues, la verdad, cuando entré en la facultad, yo me imaginaba como otras cosas, ¿no? Y yo iba con la idea de que, a pesar de que estudiaba arte digital o a pesar de que yo elegí esa carrera, iba a dedicarme, no sé, como a pintar, tal vez. O sea, yo entré con esa idea toda errónea. Y recuerdo que tuvimos una entrevista para ingresar a la facultad. Entonces, la persona que me hizo la entrevista me dijo, oye, pero vas a aplicar a arte digital, ¿no? No vas a aplicar a artes plásticas. Y yo, sí es cierto. Entonces, pues ya yo me orienté más porque la verdad no sabía ni siquiera de qué trataba la carrera. Y como era nueva en esta parte de que sí quería estudiar algo relacionado al arte, pero como ya tenía mi bachiller, pues yo pensaba más estudiar algo de diseño, ¿no? Como aprovechando de que ya tenía como esa pequeña introducción. Pero pues ya cuando conocí la Facultad de Artes, en todo este tiempo que estoy, ahorita ya estoy en sexto semestre, y la verdad es que ha sido un camino como medio difícil porque aún no, siento que aún no encuentro como ese estilo, ¿no? De producción, pero ahorita estoy tratando de producir como toda mi línea de producción, yo la quiero enfocar hacia los libros de artista o los libros objeto. ¿Por qué? Porque el semestre pasado hice uno que se llama ¿Qué monstruo eres dentro de casa? De hecho, se han hecho dos exposiciones de ese mismo libro o con ese mismo proyecto y todo el proyecto se llama Orbes extraños. Entonces, mis profesores, pues siento que por parte de ellos siempre hay un entusiasmo de enseñarnos y de enseñar todas las cosas que pueden aportarnos, ¿no? Y yo siempre caigo en la misma ironía, ¿no? De que estudio arte digital, pero me gustan las cosas materiales, ¿no? Y
Y siempre caigo en eso. Entonces, lo que siempre me han dicho es de que, ok, está bien, ya está tu proyecto, ya está esto, ya está el otro, ya está tu idea. Pero está bien la materialidad, tú quieres interactividad y todo eso. Pero ahora, ¿cómo le harías para pasarlo ahora a algo digital? Y yo me quedo de rayos, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo, no? O sea, si se supone que estoy en una carrera de arte digital, ¿por qué siempre caigo en esto? En estas cuestiones como plásticas. Y pues hasta un momento yo pensé y reflexioné mucho en que, o sea, ¿realmente estoy en donde yo quiero o estoy haciendo lo que yo quiero o tal vez me equivoqué de carrera, ¿no? Entonces, después de un buen tiempo así pensando las cosas y en todo ese hoyo, pues ya otra vez redirigí mi camino y me puse a pensar en esta parte de la digitalidad. Y es que ahorita hay muchos cambios dentro de toda mi producción a la que yo la quiero enfocar ahora al arte digital. Pero ¿cómo? Pues tal vez haciendo, no sé, tipo de videos, como que ese sea mi registro. Y porque no todo el tiempo tienes que producir de manera digital, sino siento, y yo he aprendido dentro de la facultad y de lo que nos han dicho, es de que sí, puedes caer en esa materialidad, pero siempre y cuando tengas un límite, ¿no? En donde tú sepas de que qué es lo que estás haciendo, qué es lo que debes de hacer y qué es lo que no debes de hacer. Y pues es eso, en la facultad yo me siento muy a gusto, es como mi casa, ¿no? Y, o sea, me siento increíble, a pesar de que estuvimos como 2 años en pandemia, pues yo hubiera querido disfrutar la facultad de otra manera, pero siento que ahora en este regreso, es como si nunca hubiera habido una pausa, ¿sabes? O sea, como que todo hubiera sido así, continuo, 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 porque en realidad eso es. Y estamos produciendo, o sea, todo el tiempo estamos produciendo y eso me gusta. Perfecto. Todo lo que mencionaste, hay muchas cosas sumamente hermosas que mencionas, ¿no? Como esta cuestión de la materialidad, porque hay muchas cosas que se relacionan, ¿no? Es como aquello que dicen que los libros físicos nunca van a ser superados por los libros digitales, ¿no? Por el PDF y todo eso, ¿no? Por el olor, por el tacto, por esta cuestión sensorial, ¿no? Pero es cierto, hay como un reto, ¿no? En eso de pensar en todo eso que pensamos nosotros para crear y cómo lo hacemos específicamente digital, ¿no? Sin tener que caer otra vez en la cuestión material. Es muy interesante esto que mencionas, pero lo vamos a retomar después de este punto que me gustaría abordar, que es sobre el Colectivo Artístico de México, que es una propuesta muy interesante que yo pude encontrarla, afortunadamente la encontré, y de ahí es donde partí hacia muchos artistas que habían de ahí, entre ellos o ellas, tú te encontrabas ahí, ¿no? Tú como fundadora o la creadora de este movimiento, pues, ¿qué nos puedes comentar acerca de este colectivo? ¿Cuál es la ambición? ¿Cómo nació? ¿Hacia dónde planean dirigirlo? ¿Qué nos puedes contar acerca de ello? Pues, el proyecto nació con otra amiga, yo le propuse, recuerdo que estábamos haciendo una conversación bien random, ¿no? Y de repente yo le dije, oye, Jime, ¿y si hacemos un proyecto? Y me dijo, oh, claro, claro, ¿por qué no? ¿No? Hay que hacerlo. Y pues ya empezamos a pensar sobre el nombre, pero antes de eso empezamos a pensar sobre qué iba a ser ese proyecto, ¿no? Y yo le dije, pues es que yo quiero que sea como un espacio de arte, pero para todos, ¿no? En donde todos tengan como esa facilidad de encontrar las producciones de otros, y donde no se limite nada más de que todo el arte, porque estamos acostumbrados a encontrar el arte en solamente un cubo blanco, ¿no? Y siento que en todo este tiempo de pandemia estuvo como muy activo la plataforma de Instagram,
Actualmente, pues la plataforma de Instagram es como la más popular, ¿no? Entre todas, porque de que ya podemos hacer videos cortos, de que podemos tener un poco más de alcance a cierto público, ¿no? Y entonces se me hizo muy interesante esta propuesta de mantenernos en una red social juvenil, porque siento, y yo siempre he sido de la idea de compartir el arte a través de diferentes redes, ¿no? No que solamente se quede en solamente un espacio físico, sino que vaya más allá. Entonces, Colectivo Artístico de México, o CAM, pues nació con esta propuesta de llevar el arte hacia otras partes y de donde los artistas con o sin experiencia puedan también encontrar un espacio donde estar y donde proponer. Entonces, estuvo muy bien este proyecto, pero la verdad era muy desgastante. Y tú lo sabes, ¿no? O sea, creo que, o sea, una red social lleva muchísimo tiempo y te consume mucho. Al menos una publicación de las que nosotras hacíamos, y como éramos dos personas nada más, y después se unió otra persona, pero por cuestiones personales, pues ambas se dieron de baja del colectivo, pues yo me quedé sola, ¿no? Y entonces, pues yo creo que, pues a pesar de ese bajón de ellas, pues yo seguí con el colectivo, pero era muy pesado, era bastante pesado, porque solamente una publicación me llevaba como de 1 a 2 horas, ¿no? Entonces, pues decidí darme mi espacio y seguir con otros proyectos personales, y ahorita estoy pensando en volver a retomar la propuesta, porque la verdad todavía nos siguen llegando muchos mensajes. Y eso es algo padre, porque creo que la plataforma habla por sí sola, ¿no? Y el trabajo siempre va a hablar por ti. Entonces, a pesar de que yo no lo veía como un trabajo, sino yo lo veía como algo que yo siento y que sigue latente, ¿no? De que yo quiero compartir y que no se quede nada más en un solo lugar, más bien que vaya y que siga y que siga y que siga. Se puede hacer como todo un ciclo, ¿no? En donde jamás vas a terminar de conocer algo y puedes encontrar cosas padrísimas, como encontramos muchos artistas, ¿no? De diferentes lados. Y nosotros pensábamos que nada más iba a llegar propuestas de México, pero no, o sea, llegamos hasta España, llegamos a Argentina, llegamos a Colombia. Entonces, o sea, fue un boom, ¿no? Y la verdad es que sí, yo lo disfruté mucho y yo quisiera seguir disfrutando de eso. El objetivo del colectivo, pues mi idea era hacer una revista algún día, un folleto, ¿no? Sobre, no sé, un catálogo de artistas, de que sus redes sociales, su producción y todo eso. Y tal vez conseguir un espacio en donde algún día un artista que quiera y que se acerque a nosotros, claro, por el momento de México, ¿no? Y diga, queremos un espacio y queremos colaborar con ustedes. Ah, muy bien. Entonces, yo creo y yo quisiera como al tener esa posibilidad de conseguir un espacio propio, ¿no? Un espacio para ellos. Pero, pues, por el momento ahorita decidí darme mi espacio. Le dije, está bien, muy bien, Cam, estás haciéndolo muy bien, pero necesito respirar un momento y posiblemente después regrese contigo. Pero ahorita necesitamos tiempo, ¿no? Tremendo, tremendo todo lo que mencionas. Pues, no nos queda más que desde Faro desearle mucha luz al proyecto. Es un proyecto muy atrayente, precisamente por eso hablamos de este proyecto en este programa, porque se nos hace muy interesante, muy prometedor, sinceramente, y esperamos que siga creciendo, que se pueda retomar. Y nada, pues genial, al menos el intento nadie te lo va a quitar, ¿no? Y eso es algo que siempre nos queda a todos los creadores, las creadoras, y eso es lo que debemos hacer, ¿no? Crear, intentar, y si pega,
pues pega, ¿no? Y continuar con eso. Y si no, siempre hay que tener la posibilidad y el valor de abandonar las cosas, de dejar los proyectos, si vienen cosas mejores, ¿no? Y siempre hay que apostar a que vienen cosas mejores. Entonces, para continuar con lo que estábamos hablando antes del colectivo artístico, estabas mencionando mucho de tu estilo, ¿no? Con el punto anterior. Me gustaría preguntarte acerca de tu estilo. ¿Qué te inspira? ¿Cómo es que terminas pensando las cosas? Porque al final de cuentas, lo que mencionabas es que terminabas en esta disyuntiva, ¿no? Entre lo material, lo digital, y al final de cuentas, pues es parte de una cuestión anterior, ¿no? De plantearlo, de imaginarlo y posteriormente crearlo, ¿no? Al final de cuentas, es todo parte del proceso creativo, pero cuéntanos acerca de tu proceso. Pues lo que yo hago para antes, y les voy a confesar algo y te voy a confesar algo, yo no tengo o no tenía el hábito de dibujar del diario, ¿no? Y es muy difícil porque, o sea, pasa un día y se te olvida un dibujo, pasa otro y se te olvida otro, y pasa otro y así se te van olvidando, ¿no? Y una vez, bueno, tuvimos una profesora que nos obligaba pues a dibujar del diario, ¿no? Y a partir de eso yo empecé como a dibujar. Y así seguí, y pues total que en todo ese semestre me acabé cuatro sketchbooks. Y fueron muy padres porque a pesar de no saber ni siquiera por dónde empezar, y como dice un profesor, no hay que tenerle miedo a una hoja en blanco, ¿no? Creo que enfrentar una hoja en blanco es el mayor acto de valentía que tú puedes tener. Entonces, lo que yo hago, o más bien en todo mi proceso, siempre están como todas estas ideas revueltas, y siempre llego a ser como un mapa conceptual. O sea, es muy raro, pero siempre hago un mapa conceptual sobre las ideas que yo quiero. De ahí, pues, paso a bocetos o juego con los materiales, si hago collage o si hago algo. Y apenas descubrí algo, perdón. Siempre me distraigo en muchas conversaciones. Pero algo que apenas he descubierto es de que me gusta mucho jugar con la materialidad. Y, por ejemplo, al momento de dibujar algo, y si tengo una revista por ahí, lo que hago son como recortes y voy haciendo figuritas, ¿no? Y todas esas figuritas le estoy encontrando cara. Algo así como la pareidolia, ¿sabes lo que es, no? Sí. Ajá, entonces empiezo a hacer como manchitas también en mis cuadernos y todo, y veo la forma de buscarles cara y hago personajitos. Algo que me gusta mucho son los cuentos infantiles, porque siento que los cuentos infantiles tienen más peso en las ilustraciones y no les hace falta tanto texto para entenderlos, ¿no? Y me gusta mucho la idea de estas narrativas porque, no sé, se me hacen una propuesta demasiado interesante, a pesar de que sean como para un público infantil, pero siento que a pesar de que sea a un público infantil, puede llegar a muchas más gentes, ¿no? Mucho más público, y no necesariamente infantil. Entonces, yo también tomo inspiración sobre los cuentos infantiles, los cuentos y todo eso, ¿no? Tengo un cuento favorito y se llama Lola no tenía miedo, algo así. Y ese fue mi primer libro que yo adquirí así propiamente, y no tiene mucho la verdad, pero siento que ese es como el libro más favorito para mí, porque creo que justo es lo que yo necesitaba como leer, ¿no? De que, ¿por qué tenerle miedo a empezar cosas? ¿Por qué tener miedo a dejar cosas? Y de ahí empecé como esta parte de unos proyectos personales sobre querer dibujar o algún día querer ilustrar algún cuento infantil. Y continuamente estoy haciendo ejercicios sobre eso, cuentos infantiles, o estoy haciendo ilustraciones, concept arts y todo eso. Entonces, yo siempre he dicho que a mí me gustaría estar más detrás del arte que estar siempre de frente, ¿no? Y no sé, o sea, siento que hay muchas cosas en las que yo me puedo inspirar, y me gustan mucho las flores.
Entonces, también a las flores siempre les veo cara. No sé por qué, pero siempre les veo cara. Perfecto, tremendo todo lo que cuentas. No hay una cuestión como muy metodológica, de cierta manera, en todo lo que mencionas y la manera que trabajas. Me parece muy interesante, muy creativa realmente, porque usualmente lo que todas las personas recomiendan cuando tienen un bloqueo creativo es volverse metódicos. O sea, si no se te ocurre nada, entonces trabaja con los métodos, ¿no? Los métodos te van a solucionar muchos problemas. Y usualmente sucede así, ¿no? Quien aplica los métodos cuando tiene un bloqueo creativo, pues termina desbloqueándose creativamente. Pero ahora, Mafer, pasemos a las preguntas finales. Si bien te parece, ¿cuál es tu color favorito? El amarillo. Ok. ¿Tu música favorita o la música que prefieres escuchar? No tengo música favorita, más bien escucho de todo por mi papá, que también es, aquí en la casa somos muy, somos una revoltura de música, entonces puedo soportar de toda. Ok, perfecto. Entonces, si te pregunto, ¿qué escuchaste esta mañana? Carla Morrison y Leonel García. Perfectísimo. Igual estábamos escuchando hace ratito a Sin Bandera, coincidimos por ahí. ¿Tu animal favorito? Los perritos. Perfecto. ¿Te acuerdas de tu primera obra o lo que consideras tu primera obra? Sí, pues mi libro, ¿Qué monstruo eres dentro de casa? Perfectísimo. Bueno, este siguiente punto más bien es libre, no es como que algo que tengas que decir precisamente por parte de nosotros, sino más bien es una invitación a que puedas decir algún mensaje, alguna recomendación o algo que posiblemente a nosotros se nos pasó preguntarte. Entonces, pues tienes un espacio para poder mencionar algo que te salga en este momento. Pues la verdad es que les agradezco mucho por tomarme en cuenta en este podcast. La verdad que también es un proyecto muy interesante porque ustedes de alguna manera también difunden a los artistas locales, artistas emergentes. Entonces yo creo que es una muy buena oportunidad para quienes vamos empezando y para quienes vamos encontrando como este camino, ¿no? La verdad es que yo no me considero artista, pero sí me considero como en esta parte de mi proceso, ¿no? En donde tal vez llegue a ser artista, pero no del todo, ¿no? Porque siento que un artista completo es quien sabe qué es lo que quiere. Hubo una película que vi y se llama El Gran Postor, en donde dice, un buen artista es quien odia todo lo que hace, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esa frase porque, o sea, yo siempre termino odiando todo, todo, todo. Pero aún así, no, lo más interesante es de que sigo sin considerarme artista, ¿no? Porque aún estudio y aún estoy en todo ese proceso de saber quién soy y de saber qué es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta película, la cual se las recomiendo mucho y ojalá la puedan ver y me dan su opinión después. Y por último, pues la verdad es que Mafer Fish nació porque pues mi nombre es demasiado largo y me gustan mucho los pescaditos. Y ya. Ok, perfectísimo. Entonces, nada, agradecerte y como último punto, compártenos tus redes sociales para saber dónde encontramos tu trabajo y todo lo que haces en este momento. Pues mi trabajo lo pueden encontrar en mafferfish.mx. Sí, creo que sí. La verdad es que ya no me acuerdo en este momento de mi usuario, pero sí, es mafferfish.mx. Y pues ya, ese es ahí donde comparto mi trabajo y pues mi cuenta personal es, pues, soy Maffer y ya. Okay. Ahí pueden encontrar fotografías bonitas. Perfectísimo. Bueno, muchísimas gracias, Maffer, por prestarnos tu tiempo para este episodio. Te agradecemos infinitamente todo lo que has dicho. Has mencionado muchísimas cosas demasiado importantes e interesantes para quien esté formándose como creador, como creadora, y para quien también ya salió y ya está en el mundo profesional, buscándose la manera de encontrarse.
pues es muy interesante, ¿no? Retomar algunos puntos de vista de gente que viene un poquito pasos atrás y luego, bueno, inspirarse, acordarse de cómo estuvo en ese momento y, bueno, ir para adelante siempre o hacia donde tengamos que caminar, pero siempre hay que caminar, ¿no? Nunca detenernos. Y bueno, muchísimas gracias a todas y todos los que están llegando hasta este punto del programa. Les agradecemos. Los invitamos a que compartan este episodio, así como todos los demás, que los escuchen, que les den amor. Y nada, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.